Hola, buenas. Soy Sacho Luis Nogueira Serrano, presidente de la European Ballet Society. Y voy a explicar hoy, siguiendo con el estudio Odori, es decir, con el estudio de bailes, de danzas, voy a explicar los movimientos, las danzas específicas que se llaman de Kan Zue Bu. Kan viene de Kanjiru, que significa sentimiento, es el sentimiento, la emoción. Zue, que es el kanji que se utiliza para porcelana, y Bu, que es el de danza, sería la danza del sentimiento, de la emoción de porcelana. Es una danza muy delicada en la cual tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que no debemos llevar, a diferencia de otras danzas, no debemos llevar tatsuki, porque es importante, aunque en este caso no lo es lo suficientemente grande, teníamos que llevar un sode, una manga, suficientemente grande para que se pudieran apreciar todos los movimientos de belleza que tiene específicos de manejar lo que sería el ogi, el abanico, en esta secuencia de movimientos. Todos los movimientos van a intentar ensalzar la calidez o la riqueza, podríamos decir, emocional que tiene cada uno de ellos y la belleza del movimiento en sí mismo a través de lo que van a ser el empleo del kimono como prenda, como prenda de uso muy específico que rompe las formas de lo que sería la estructura humana. Es decir, una de las características del kimono precisamente es su estilismo, que rompe las estructuras típicas del cuerpo humano para generar una belleza muy superior. Entonces, pasando al estudio de lo que va a ser el Kan Zue Bu, vamos a colocarnos, como siempre, en un extremo, en el cual desde aquí vamos a comenzar con el camino o los pasos que nos van a llevar hasta el centro donde se realizará la danza. Es una danza que se realiza aproximadamente en lo que sería una T, una línea recta, un lateral que se vuelve, se continúa la línea recta hacia el otro lado y se vuelve completamente hasta este punto. Desde aquí, teniendo el ogi en la mano derecha, el primer movimiento vamos a llevar hasta que nuestra mano se coloque sobre el costado y, como hemos utilizado en otros momentos, colocamos el ogi de forma cerrada, apuntando hacia adelante y con lo que serían los nervios metálicos en este caso, uno sobre otro. Entonces el primer movimiento nos colocamos, pero muy al contrario de colocar cadera hacia adelante, la colocamos de lado, intentando resaltar lo que va a ser la longitud del sode. Desde aquí vamos a desplazar, yokoruki, desplazamientos laterales, rápido hasta que lleguemos a este punto. Desde aquí cambiamos la mirada que estaba delante, cambia la mirada, mira atrás, paso derecho atrás a una posición estética en el cual ogi va a mirar hacia arriba, se va a colocar sobre nuestra cabeza. Abre desde aquí y desde aquí va a realizar un movimiento que va a cubrir la cabeza para ir hacia adelante. Mirando como si fuera un espejo, ahora se coloca en perpendicular, colocamos los dedos entre los nervios para ahora realizar un movimiento de círculo en el cual la derecha va hacia adelante, damos paso izquierda, derecha, izquierda, derecha. Una vez que hemos completado los tres círculos y los tres pasos, el ogi baja abajo, se perpendiculariza, me coloco aquí para que se vea mejor, con objeto de que sea a la cámara, y desde aquí vamos a realizar un giro de vuelta y media, 540 grados. Nos desplazamos, girando, hasta que volvemos a centro. Desde aquí, avanzamos la pierna derecha, colocando el ogi hacia nosotros, las puntas del ogi hacia nosotros. Dos pasos, nos colocamos en lateral, mirando hasta la línea recta, primera que estábamos trazando. Bajamos el ogi hacia abajo. Muy importante que aquí las mangas estén hacia abajo. Y realizamos un movimiento para ahora, juntando las piernas, extendemos mano izquierda con el dedo y cerramos el ogi. Una vez que lo hemos cerrado, cambiamos a esta posición. Ogi arriba, mano izquierda abajo, posición peso retrasado. Damos varios pasos hacia adelante hasta que al final golpeamos con virulencia hacia adelante con el ogi. Abrimos ogi, llevamos pierna para coger la otra mano, desde aquí gira y cambiamos de mano. Vamos a girar al centro, cerramos ogi. Y una vez realizado el cerrado del ogi, mano derecha va arriba, izquierda va abajo. Juntamos manos a esta posición. Ahora vamos para acabar la última vuelta.
Esto va a hacer que llevemos por arriba apuntar o gui y abrirlo con las dos manos delante de nosotros. Bajando mucho la posición. Desde aquí avanzaremos varios pasos hasta que lleguemos a esta posición. Paso derecha adelante, volviendo aquí. Y ahora, llevando los dedos en sus puntos como habíamos realizado anteriormente, realizamos los giros, los tres giros respectivos de lo gui. Bajamos abajo, la mano izquierda vuelve a su cadera y desde aquí realizamos la vuelta y media que habíamos realizado antes. Una vez llegados a este punto, mano izquierda levanta, cerramos el ogi para finalizar el baile, el bu, el odori. Con esto habríamos finalizado el estudio de Kansu Ebu, lo que sería, como hemos dicho, el baile, la danza, el sentimiento de la emoción de porcelana. Muchas gracias.